Me voy a presentar para todos aquellas, aquellos que no me conocen. Mi nombre es Sofía Meroni, soy cooperativista de trabajo, como la mayoría de ustedes que están acá. Participo en dos, soy asociada de dos cooperativas de trabajo de base, una cooperativa de trabajo que se llama Comunicar, en la ciudad de Necochea, que se dedica a brindar servicios y productos de comunicación integral. Y otra cooperativa que se llama ILU, porque si se me faltaba una, pertenezco a dos cooperativas de trabajo, que se dedica a la investigación y capacitación en las ciencias sociales y lo hacemos a través de la perspectiva de géneros y del concepto del bien vivir, que son las otras dos compañeras que hoy están acá, Lourdes y Lucía, que ahora se van a presentar ellas como quieran presentarse. Aparte de ser asociada a esas dos cooperativas, en este momento soy la vicepresidenta de FECOTRA. Y participo en el Comité de Equidad de Géneros de FECOTRA y en el Observatorio de Violencias de Género en el Cooperativismo que tiene FECOTRA, donde también estoy con las compañeras, con Lucía y con Lourdes, y desde ese lugar hoy vamos a charlar con ustedes. Dejo que Lourdes y Lucía se presenten y arrancamos. Buenas tardes, yo soy Lourdes Pujol. Como decía Sofi, estamos juntas desde el 2019, 17, ya me perdí, no sé en qué año estamos, con el Observatorio de Violencias de Género en el Cooperativismo de Trabajo. Y desde este año conformamos, junto a otras compañeras, AILU, que es nuestra cooperativa de investigación y capacitación desde la perspectiva de género, la equidad y la justicia social. Buenas tardes, yo soy Lucía Marcenac, soy socióloga y también trabajando con las chicas. En realidad, Lu, empezamos a contactar y a pensar un poco el proyecto en 2017 y se terminó concretando en 2019. Pero bueno, también ahí conformando, muy feliz de conformar ahora este grupo de trabajo cooperativo que somos Aliu. Y bueno, a unas cuantas compañeras que están acá ya las conocemos también. Nos hemos cruzado en alguna capacitación. Así que bueno, contenta también de ser parte del mundo cooperativo. Bueno, ahí les compartí pantalla, no sé si se ve, ustedes me dicen. Sí, Sofía. Buenísimo. La idea es hoy charlar un poquito de qué hablamos cuando decimos perspectiva de género. Y también charlar un poquito del trabajo y el género y de cómo hacemos para incorporar las perspectivas de género en nuestra praxis cooperativa. Y para esto vamos a hacer el intento de tomar los principios cooperativos y ponerlos en diálogo con el bien vivir y dar algunos ejemplos con la ayuda de ustedes, que seguramente tienen un montón de prácticas positivas en sus cooperativas, e ir viendo cómo incorporar la perspectiva de género en el cotidiano de nuestras cooperativas. Para el primer tema le voy a pasar la palabra a Lourdes. Bueno, ahí ven una serie de imágenes que buscan movilizarnos, sensibilizarnos un poquito para abordar este tema. Y este primer interrogante que es, ¿de qué hablamos cuando decimos perspectiva de género? Bueno, para poder llegar a dar una respuesta, construir una respuesta entre todos, primero tenemos que definir qué es el género. Para entender qué es la perspectiva, primero entender el concepto de género. Ahí dice que es una construcción social que realizamos a partir de una diferencia que es anatómica, que es fisiológica, biológica, entre hombres y mujeres, que eso es lo que tradicionalmente se designa como sexo. O sea que el género es una construcción social que hacemos a partir de la diferencia sexual y que implica roles, modos de ser masculinos y femeninos de hombres y mujeres, que van a variar socioculturalmente y que van a variar entre clases sociales y que van a variar dentro de la diversidad de colectivos que podemos habitar. ¿Qué hay entre líneas en esta primera definición? Hay un supuesto que es lo que nosotros llamamos el modelo binario, que es lo masculino y lo femenino, el hombre y la mujer. Hoy por hoy, en la coyuntura sociohistórica en la que estamos, sabemos que ese modelo binario no alcanza, que el género no es solo lo masculino y lo femenino o el hombre y mujer. Es decir, tenemos un montón
de personas, pueden ser colegas de la cooperativa, sociedades, familiares, que no se autoperciben como hombres o mujeres, que tienen otra construcción de su género y por tanto de su orientación y su identidad sexual, que lo vamos a ver ahora en un momentito. Pero bueno, lo primero que tendríamos que remarcar es esto, que el género es la construcción social y cultural que hacemos a partir de esa diferencia sexual anatómica entre hombres y mujeres. ¿Quieres pasar, Sofi? Bueno, ahí siguen las imágenes con algunos de los estereotipos y mandatos, decimos nosotros, que hoy también se designan como micromachismos, por ahí es una palabra más nueva que estamos empezando a escuchar en los medios o en algunos debates, que son un montón de pequeñas acciones, imágenes, cuestiones que nos bombardean todo el tiempo y van modelando nuestra forma de construir esta identidad de género de ser hombres y mujeres. Ahí tenemos esta imagen para el Día del Niño, que en ambas dice Día del Niño, no dice de la niña, del niñe, solo está en masculino, y dice con C de cocinera para la nena y con C de campeón para el varón. Y son cuestiones que vamos naturalizando y que consideramos que son así, que es lo normal, que es lo natural, y desde la primera infancia a nuestros hijes los incentivamos por ahí al deporte, a actividades masculinas, a los varones, y a las tareas del hogar, a actividades que no impliquen tanta fuerza corporal, a las niñas. Estos estereotipos son los que terminan traduciéndose después en los roles de género que en general se desempeñan en nuestra sociedad o se esperan y se le piden tanto a hombres como a mujeres. Y salirse de esos estereotipos y de esos roles genera muchas veces tensión dentro del grupo familiar, del grupo social, del grupo de la cooperativa o cual fuera. Entonces ahí volvemos a lo que decía hace un momentito. Tenemos que distinguir para entender qué es la perspectiva de género y poder situarnos desde una perspectiva de género, que lo que busca es la equidad, la igualdad entre las distintas personas que habitamos los espacios, las sociedades, la escuela, la cooperativa, cual fuera, tenemos una serie de conceptos que los distinguimos analíticamente para ir comprendiendo, pero que en la realidad se vivencian todo el tiempo de manera compleja. Lo primero es el sexo biológico. Esta diferencia anatómica, que son los aspectos mensurables, palpables, visibles, asociados al macho y a la hembra, a lo masculino y lo femenino, como son los órganos sexuales productivos, reproductivos, internos y externos. El pene, la vagina, la vulva, las hormonas, que performan nuestro cuerpo anatómicamente. A partir de eso, es que nosotros vamos designando, construyendo un género, que por lo general son masculinos o femeninos, cae dentro de esas dos opciones. Aunque, como decía hace un momentito, esto es un modelo binario que hoy por hoy también se está superando. Este género, ¿cómo decir? De nuestra crianza, de nuestra educación, tanto en el hogar, como en las escuelas, como en el socializar con los demás, vamos pudiendo hacer de nosotros mismos, donde ese cuerpo va a ser una base, pero el género lo va a trascender. Tiene que quedar claro que es una construcción social y cultural, y que tampoco hay una única manera, no hay una sola manera de construir el género femenino o de ser mujer. Entre quienes estamos acá en esta reunión, que hay hombres, mujeres, lesbianas, disidencias, puede haber, no sé, no lo hablamos todavía, después podemos tomar la palabra y decir lo que querramos, no todas llevamos nuestra feminidad o masculinidad o nuestra manera de ser mujer o lesbiana o hombre de la misma manera. Eso también varía socialmente y en los distintos colectivos. Y también ha variado históricamente. Si yo pienso en la categoría mujer como una categoría muy fuerte en relación a lo que es el género y el género femenino, a lo largo de la historia también va cambiando la manera de ser mujer, lo que se le solicite, se le pide y se le permite a una mujer.
yendo a mi referencia, porque es desde donde uno construye su feminidad, si yo pienso en mi abuela, ella tenía un montón de mandatos, estereotipos del hogar, y un montón de derechos por los que pude pelear, como fue el voto femenino. Si pienso en mi mamá, ya pudo acceder a una educación, pudo estudiar, pero al quedar embarazada no terminó de estudiar, porque alguien tenía que quedarse criando a los hijos, y pudo acceder a un derecho, no lo eligió, pero en su generación, el derecho al divorcio. Si pienso en mi trayectoria, yo ya soy universitaria, soy doctora, tengo un rol universitario, tengo mi propia cooperativa con las amigas que elijo trabajar, o sea, logré un montón de cuestiones más, y logramos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, dentro de un mismo grupo familiar, los modos en que hemos habitado y construido la manera de ser mujer también han ido variando. Y también va a variar seguramente con mi hija. Esto quiere decir que no es estático. No es que hay un género femenino, mujer y ya está. El género es esta construcción y por tanto está todo el tiempo activándose, interactuando y retroalimentándose socialmente. Y en ese sentido es que en el género podemos tener la identidad de género, que es como yo me percibo, en mi caso yo me percibo como una mujer, la expresión de género, que es como yo muestro a los demás a través de mi vestimenta, mi lenguaje, mi corporeidad, mi manera de ser, esta manera de llevar la feminidad y el ser mujer para mí. Y luego está la orientación sexual y de género, que tiene que ver con lo físico, lo emocional, lo erótico, lo afectivo, que se traduce en la sexualidad o en un encuentro sexual, o en las parejas, que en general lo reducimos como heterosexualidad, homosexualidad, transexualidad, pansexualidad, puede haber distintas opciones, pero que solo remite a ese aspecto más erótico, físico y emocional, no a los roles sociales que activamos en la vida cotidiana. Claro que la orientación sexual impacta en eso, pero el concepto refiere más a ese aspecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de considerar la perspectiva de género en la cooperativa, lo primero es empezar a vernos, a deconstruirnos, como decimos actualmente, teniendo en cuenta que todos estos conceptos, el sexo, el género, la identidad, la expresión, están en cada uno de nosotros, y que no hay una única manera de ser, ni una manera normal o natural, y los demás están desviados de eso, sino que hay una complejidad, una diversidad y una diferencia que tenemos que contemplar para no ser inequitativos con el otro, no ejercer violencia simbólica sobre el otro, o física, o cualquier tipo de violencia, ir hacia una edad donde la perspectiva de género atraviese toda nuestra accionar, en este caso, en la cooperativa. Te doy la palabra, Lu. Sí. Gracias. Bueno, para empezar este otro eje que presentamos, que era la idea del trabajo y el género, por ahí retomando un poco lo que planteaba, explicaba Lu, digamos, la importancia de entender que el género no, digamos, no opera solamente o simplemente como un eje de diferenciación social, sino que además estructura una relación de dominación en términos sociales, ¿no? Y esta relación de dominación está fuertemente estructurada, digamos, en la división sexual, o basada en la división sexual del trabajo, a partir de la cual, digamos, se entiende que la mujer, o entendemos, o la mujer ha quedado, digamos, el rol de la mujer ha quedado asignado fundamentalmente al trabajo reproductivo, y lo masculino, el varón, ha quedado asignado al trabajo productivo, ¿no? Y esto tiene esta estructuración social, digamos, y esta relación de dominación se refleja fuertemente en el mundo del trabajo también, ¿no? Vamos a encontrar fundamentalmente, digamos, tipos de trabajo que están asociados fuertemente a lo femenino, que son una especie como de extensión, se dice, de lo que es el trabajo reproductivo de la mujer, que son, por ejemplo, aquellos trabajos que están asociados a las tareas del cuidado de adultos, de adultas, el cuidado de niñas, el trabajo obviamente de doméstico, las tareas de limpieza, ¿no? Y lo importante es además visualizar que estos trabajos son justamente los menos pagos,
¿no? Por otro lado, también aparecen características dentro del mundo del trabajo que son asociadas también a lo femenino, como por ejemplo la idea de que la prolijidad, ¿no?, la sumisión, ¿sí?, el orden, esto que también muchas veces nosotras mismas reproducimos como que son características específicas o asociadas a la mujer, ¿no? Y otra cuestión que, bueno, que es fundamental además empezar a pensar o a visualizar, mejor dicho, y que vimos nosotras también en el trabajo que hicimos en las distintas cooperativas, y bueno, que se refleja también un poco en la foto que estamos viendo, es, digamos, la menor proporción de mujeres que existen o que, digamos, están o ocupan los puestos de decisión, ¿no? Esto también es una cuestión fundamental que hasta ahora es como difícil de truncar, ¿no? Estas cuestiones que estamos mencionando, que estoy mencionando y que están asociadas todas entre sí, están, digamos, tienen que ver fuertemente con lo que, digamos, la desvalorización o la invisibilización del trabajo doméstico que realiza la mujer, ¿no? De las tareas del cuidado que realizan las mujeres, o fundamentalmente las mujeres. Digamos, hay algunas autoras que lo que se plantea, digamos, hay acuerdos en la idea de que cuando la mujer sale, digamos, masivamente al mundo del trabajo, y empieza a ocupar ese rol del trabajo, digamos, asalariado, no deja, sin embargo, de ocupar el rol que ocupaba ya anteriormente como dentro del hogar, en las tareas domésticas, ¿no? Entonces hablan las historiadoras o en las ciencias sociales se habla de esa doble jornada de trabajo, ¿no? Y que es invisibilizada, ¿no? Y que implica obviamente una sobrecarga de tareas que recae sobre la mujer. Y esto tiene que ver además, como les decía, con la invisibilización de las tareas del cuidado, las tareas domésticas que realiza la mujer dentro del hogar, ¿no? Y que socialmente, digamos, estas tareas no han sido consideradas o valoradas como un trabajo, ¿no? Y bueno, y por último, lo que me interesaría por ahí señalar además es que estas cuestiones que quizás parecen, digamos, no, parecen no, son cuestiones objetivas o digamos que se nos imponen socialmente, también tienen una dimensión subjetiva, ¿no? Que también hace referencia a lo que les mencionaba Lourdes hace un ratito, ¿no? Y que tiene que ver con cómo cada una de nosotras como mujeres vivimos también las situaciones dentro del trabajo y, por ejemplo, cómo nosotras mismas nos vamos imponiendo quizás obstáculos o limitaciones dentro del mundo del trabajo, por ejemplo, al sentirnos incapaces de realizar determinadas tareas o al tener temor, no sé, cuestiones que aparecían, por ejemplo, en los recorridos que hicimos por las cooperativas, los temores o que presentaban algunas mujeres para hablar, por ejemplo, en una asamblea, ¿no? Y que no son los mismos que aparecen en el caso de los varones. O, por ejemplo, también la cuestión de la culpa a la hora de tener, digamos, menor disponibilidad para ocuparnos de las tareas domésticas o del cuidado dentro del hogar, porque estamos abocadas a cuestiones de la cooperativa o del trabajo productivo, ¿no? Entonces nos interesaba también señalar esta cuestión, ¿eh? De que, digamos, no son solamente cuestiones objetivas que se nos imponen socialmente, o sí, pero también operan en términos de los subjetivos, ¿no? Bueno, y ahí también fueron viendo algunas gráficas que incorporamos en el Power. Bueno, ahí justo mirando que están las compañeras de Soltrecha y esto que decía Lucía, yo siempre cuento como ejemplo de cómo el cooperativismo puede ser transformador de esta realidad patriarcal y capitalista, que es justamente el ejemplo de las cooperativas de cuidadoras domiciliarias, ¿no? Porque hay desparramadas en todas nuestras comunidades un montón de mujeres totalmente precarizadas ejerciendo ese rol, donde las tareas domésticas y las tareas de cuidado son las menos pagas en el sistema económico de Argentina,
y cómo muchas de esas compañeras lograron asociarse y lograron trabajar en conjunto para tener realmente un trabajo digno. Y eso es muy rescatable de cómo ahí el asociarse, el cooperativismo, es transformador de esa realidad, ¿no? Cómo las compañeras pueden asociarse, tener un laburo digno, tomar sus propias decisiones, cuidarse, capacitarse, acceder a todos los bienes y servicios que quieran. Y bueno, ahí me parece siempre que es una puesta en valor y un gran ejemplo de cómo desde el movimiento cooperativo podemos atender a las demandas que hacemos las mujeres y las disidencias. Y ahora me toca a mí la parte de charlar un poquito con ustedes cómo incorporar la perspectiva de género en nuestra praxis cooperativa. En principio, reconociendo que nuestras cooperativas no escapan a estas desigualdades y violencias patriarcales que veníamos mencionando. Ser conscientes de que las desigualdades por motivos de orientación sexual, de género, identidad, atraviesan a todo el movimiento cooperativo en el día a día. Aún cuando ustedes saben que promovemos valores, principios y una economía de base social, solidaria, igualitaria y equitativa. Reconocer esto es el primer paso. Y entonces ahí sí registrar que son necesarias medidas proactivas, positivas, que detecten y transformen los persistentes y muchas veces sutiles y ocultos factores que ponen a las mujeres y disidencia en desventaja frente a los hombres. Por eso es indispensable que la perspectiva de género esté, para mí, en toda la esfera del movimiento cooperativo. En este sentido, voy a pasar a la otra plaquita. Lo que vamos a intentar hacer ahora es tomar nuestros principios cooperativos, que me contaba Romy que ya los vieron en el encuentro anterior, pero no sé si todos los que están acá presentes estuvieron en ese encuentro anterior, pero sí seguro que muchos de ustedes saben que los principios son considerados pautas estructurales y estructurantes que sostienen el movimiento cooperativo. Pero en esta oportunidad lo que vamos a tomar son los principios cooperativos como coordenadas y no como pautas cerradas. La idea es que podamos dar paso a lógicas que nos permitan nuevas formas de habitar, de pensar, de sentir y de actuar, siempre de manera autogestiva, ¿no? Por supuesto. En este sentido, lo que vamos a hacer es un intento de tomar cada uno de los principios cooperativos y vincularlos con prácticas positivas hacia el bien vivir. Cuando nos referimos al bien vivir, en lo que estamos haciendo es parándonos desde un pensamiento ancestral de nuestros pueblos originarios que proponen una vida en equilibrio con relaciones armoniosas entre las personas, la comunidad, la sociedad y la madre tierra en la que pertenecemos, como dice ahí la gráfica. Un pensamiento que reconoce las particularidades y diversidades latinoamericanas, cuestionando el sistema capitalista y patriarcal en el que actualmente nuestras cooperativas están sumergidas, ¿no? Y que yo creo, no sé, ustedes me pueden contradecir, que podemos dar lucha desde nuestro trabajo autogestivo, desde nuestras cooperativas. Bueno, vamos a comenzar porque los principios son muchos. Ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, contando sus propias experiencias. El primer principio es membresía abierta y voluntaria. Les voy a leer el pedacito, digamos, reglamentario, el pedacito tradicional que identifica este principio. Y dice, las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. Eso dice la definición. Y nosotras decimos, nosotras agregamos, este principio se cumple no solo cuando se permite el acceso sin discriminación a la cooperativa, sino también cuando las acciones que hacemos para el cumplimiento de nuestros objetivos dejan de lado los roles y estereotipos de género que venía mencionando Lourdes. O al menos cuando generamos el tiempo para reflexionar y transformar las prácticas que reproducen esos estereotipos. También decimos que este principio se cumple cuando las personas acceden a cargos en igual condición de oportunidades y de derechos. Cuando podemos acceder inclusive a cargos de decisión, al Consejo de Administración, con las mismas oportunidades.
También cuando la cooperativa promueve acciones positivas orientadas a reducir las desigualdades. Por ejemplo, ustedes acuérdense que también estos principios son para todas las cooperativas, no solo las de trabajo, ¿no? Pero un ejemplo concreto puede ser que haya una adecuación edilicia, por ejemplo, que instale cambiadores de pañales en todos los baños, que haya rampas de acceso a las instalaciones, que haya baños mixtos sin distinción de género, que haya ascensores. Esas pequeñas acciones que tienen que ver con modificar un lugar edilicio tiene que ver con la equidad de géneros. ¿Sí? Yo lo que hacemos hoy es un pequeño recorte, porque por cada uno de los principios tendríamos un montón de situaciones para charlar, pero para no excedernos del tiempo hicimos un pequeño recorte. El segundo principio es control democrático de los miembros. Y nosotros acá ya lo pusimos con la X, pero ustedes saben que en el tradicional cooperativismo todavía el lenguaje inclusivo no está de todo incorporado, a pesar de que el INAES tiene ahora una disposición del uso del lenguaje inclusivo en todos los documentos institucionales. Este principio dice, la parte textual, las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes participan activamente en la definición de las políticas y en las tomas de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa responden ante los miembros. En las cooperativas de base, los miembros tienen igual derecho de un voto, o sea, un socio un voto, mientras en las cooperativas de otros niveles también se organizan con procedimientos democráticos. Y nosotras agregamos, no alcanza con la asistencia de la asamblea, porque asistir no es lo mismo que participar, ¿sí? Que un poco lo decían las compañeras recién. Lo importante es que la cooperativa pueda construir colectivamente mecanismos para que aquellas personas que quieran participen activamente y pueden hacerlo sin encontrar barreras y disponiendo de toda la información que le permita participar de un modo responsable con la toma de decisiones. Estos son detalles como, por ejemplo, el horario en el que se hacen las reuniones y las asambleas, si en esas reuniones asambleas va a haber espacios de cuidado, promover que todos puedan tomar, todos, todas y todes puedan tomar la palabra, porque hay que reconocer que muchas veces se toma como válido que se resuelvan decisiones unilaterales o que las decisiones de la asamblea ya estén trabajadas y no se dé la posibilidad de participación. Es parte de este principio observar si las personas elegidas en los cargos de decisión, de responsabilidad, reflejan la diversidad existente en la cooperativa. Lo mismo que observar si las identidades femeninas no participan. Y si no participan... Sí, ¿alguien quería decir algo? No, creo que no. Bueno, otra cuestión importante es observar si las identidades femeninas participan en nuestra cooperativa. Y si no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Porque muchas veces las violencias simbólicas y psicológicas juegan un papel importante para la participación. Y ahí les pusimos una encuesta que hizo el año pasado la Comisión Técnica Géneros y Diversidad del INAES. Hizo una encuesta donde participaron 300 compañeras de cooperativas y de mutuales. Y esto que está acá es una campaña que se hizo el 25 de noviembre con las respuestas más comunes. O sea, estas respuestas de esas 300 compañeras tuvieron el 80%. De esas 300 compañeras, el 80%, y en algunos casos fue más del 80%, aseguraron que muchas veces no pueden participar en las asambleas porque no tienen quien cuide a sus hijes. Y eso decimos que es violencia. Que se les ha menospreciado su opinión por ser mujer o del colectivo LGTBIQ y más, también es violencia. O no acceder a un cargo de decisión por ser del colectivo, ser mujer o ser madre. En realidad, la pregunta de esa encuesta decía claramente, ¿alguna vez te sugirieron que no agarres un puesto de decisión porque sos madre? Y el más del 80% respondió que sí. Que se discrimine una persona por su identidad sexual o de género, también fue una de las opciones más tecleadas en esta encuesta. Y sin suponer que las mujeres no saben y explicarles todo, también fue una de las opciones más tecleadas. Esto... que son esto que decíamos los micromachismos, que de micro no tienen nada, que en realidad son violencias cotidianas,
que son violencias simbólicas y psicológicas, tienen que ver con nuestros principios cooperativos y los tenemos que conocer para poder hacer acciones y cambiarlas, ¿no? El tercer principio es participación económica de los asociados. La definición es larguísima, creo que no la voy a leer toda, voy a leer un pedacito. Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscripto como condición de membresía. Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para los asociados en proporción con sus transacciones y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la membresía. Las cooperativas, como ya dijimos, al estar insertas en un sistema capitalista, muchas veces reproducimos la discriminación en el mundo de trabajo. Lo que charlábamos anteriormente sobre esto de la división sexual del trabajo, los estereotipos, se reflejan en la desigualdad económica y en el reconocimiento de las entidades femeninas. Es lo que se llama, no sé si alguna vez lo escucharon, segregación horizontal o segregación vertical. La segregación horizontal es cuando las identidades femeninas se concentran en ciertos sectores de actividad y en ciertas ocupaciones, como hablábamos hace un ratito. Y la segregación vertical es cuando hay reparto desigual entre los géneros en la escala jerárquica, concentrándose los empleos femeninos en las escalas más inferiores. En este sentido, una acción positiva se vincula a la promoción de tareas sin distinción de género y a la reflexión sobre el uso del tiempo que compete a las tareas de cuidado de modo colectivo. Las tareas de cuidado, que nosotros decimos que recae mayoritariamente sobre las mujeres, también pasa lo mismo en las cooperativas. Nosotros hicimos una investigación en el 2019 donde participaron 63 cooperativas de trabajo y esto mismo se ve en la dinámica interior de las cooperativas. En la cooperativa de trabajo, ¿quién limpia la cooperativa? ¿Quién limpia el baño? ¿Quién acomoda la cocina? ¿Quién prepara el mate? Por lo general, las identidades femeninas. O sea, esto también se refleja. Otra opción positiva es que los gastos de la cooperativa sean destinados a cubrir las necesidades y motivaciones de todas las personas. Esto que decimos participación económica de los miembros. Tener en cuenta que ese dinero vaya a las necesidades y motivaciones de todas las personas. Por ejemplo, asignar fondos específicos y tiempo para capacitaciones o trabajos con perspectiva de género. Digo plata y digo tiempo porque también nos ha pasado muchas veces en muchas capacitaciones que hacemos o encuentros que hacemos con perspectiva de género que muchas compañeras no pueden asistir, no solo porque quizás no tenga la cooperativa los fondos para pagarle, por ejemplo, en el momento que nos podíamos reunir para pagarle para ir a La Plata, por ejemplo, a un encuentro, que de última después la plata se conseguía, se buscaba, sino que esa compañera no podía dejar su trabajo productivo 3 días de la cooperativa para ir a un encuentro. ¿Sí? Y eso impedía esa capacitación o esa experiencia de encuentro de muchas compañeras. Aparte de que también estaba la barrera de muchas veces no poder organizar la economía del cuidado en su casa porque había una desigual reparto de las tareas en su casa y no había nadie que se quede con sus hijos, por ejemplo, esos 3 días que quería viajar a La Plata para hacer una experiencia de un encuentro con perspectiva de género. Todas estas cuestiones está bueno verlas en la cooperativa y tener acciones dispuestas a solucionar eso. Tener plata y tiempo disponible para que nos podamos capacitar, por ejemplo, o para que podamos seguir a un encuentro. Lo digo así como algunos de los detalles que se pueden tener en cuenta. El cuarto principio es autonomía e independencia. Acá me voy a saltear directamente la definición y les voy a contar que está directamente relacionado con la capacidad de la cooperativa y por lo tanto de las personas para determinarse a sí misma. Se asocia a la independencia económica y a los patrones culturales que rigen cómo
de cómo ser y estar en el mundo. Este principio se cumple cuando se generan espacios genuinos de distribución de poder y estamos libres de opresiones, ¿no? La distribución del poder, podemos tener una capacitación aparte sobre eso, la distribución del poder es todo un tema, pero esto quiere decir que tenemos que estar libres de opresiones. Y sí, acá vuelvo a esto que está relacionado, el quinto principio, educación, formación e información, que estaba relacionado con esto de la participación económica de los miembros también, se expresa cuando la cooperativa promueve el acceso equitativo de todas las personas, de todas las áreas y niveles, a la toma de decisión en los procesos de capacitación. Ahí les pusimos algunas fotos de algunas capacitaciones en esta pandemia de manera virtual y cuando no estaba la pandemia de manera presencial, que, o por ejemplo, el acceso al espacio en el que estamos hoy, charlando, ¿sí? La importancia que tiene eso y que es parte de nuestros principios cooperativos. Esto de poder acceder a capacitaciones, nosotros lo que tiene que ver con las perspectivas de género, siempre promovemos que sea para todos los géneros, por más que a veces hacemos encuentros solo para mujeres y para identidades femeninas o feminizadas, también es importante que las capacitaciones sean tomadas por todos los géneros, porque para nosotros es muy importante que los varones se involucren, se empiecen a cuestionar sus privilegios y empiecen a estar adentro de las decisiones que tomamos en pos de la equidad de género. ¿Sí? Por eso para nosotras es muy importante este principio que es de educación, formación e información, que también bueno, tiene una parte, este principio que tiene que ver con el afuera, ¿no? Con el compromiso de la comunidad de promover los valores y los principios cooperativos. Pero también hay que reflexionar que muchas veces no todos los integrantes de la cooperativa acceden a la educación y formación. Y no tiene que ver solo con la formación en lo específico de tu trabajo, sino con estas formaciones, que tienen que ver con el cooperativismo, que tienen que ver con la equidad de género. Y los últimos dos principios, cooperación entre cooperativas, que obviamente que acá ya debieron que dejé de dar la parte formal, ya la dejé de leer, ya me cansé y no leo la parte formal, les doy nada, solamente nuestra opinión, que puede ser refutada por ustedes, por supuesto. Bueno, cooperación entre cooperativas siempre sabemos de qué se trata, ¿no? Cuando las cooperativas trabajamos en conjunto en cada territorio para el desarrollo propio y local con nuestros valores cooperativos, ¿no? Cuando varias cooperativas nos juntamos y armamos planes estratégicos colectivos que se pueden dar en las cooperativas propias de la comunidad, se puede dar más a nivel nacional en las federaciones y confederaciones, y se puede dar, que son esas fotos que están ahí a un costado, se puede dar también en los comités de equidad de géneros, donde varias cooperativas nos juntamos y tratamos de formular acciones que ayuden a erradicar las desigualdades y todos los tipos de violencias patriarcales que hay en nuestro sector, inclusive acciones que ayuden a incidir en las políticas públicas. Ahí ustedes van a ver, hay un grupo que es el Comité de Géneros de parte del Comité de Géneros de FECOTRA, hay otro que es parte del Comité de Géneros de FECOTRA con las compañeras de Uruguay, de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, el espacio de Cooperar, ¿sí? Que es el espacio de equidad de géneros que hay en la Confederación, y lo que ven más abajo, que tiene todas fotitos virtuales, porque nunca nos hemos juntado presencialmente, es la Comisión Técnica de Géneros y Diversidad que hay en el INAES. Ahí es un lugar donde participan compañeras de cooperativas y de mutuales, ¿no? Y bueno, ahí también es importante la intercooperación, y también con compañeras mutualistas, para generar acciones de conjunto, ¿no? Que lleven a la equidad de género. Y son espacios también de mucho debate, ¿no? Porque no es lo mismo lo que nos pasa en las cooperativas de trabajo, que en las cooperativas de servicio, que en las mutuales, pero está bueno saber que la intercooperación también existe para la equidad de género y que estos espacios existen y que se puede participar. Y el último principio es el compromiso con la comunidad, y ahí obviamente que tiene que ver con el bienestar de las personas y el servicio a la comunidad, que es la base
prácticamente de nuestras cooperativas, ¿no? ¿Qué es tan importante ese accionar del compromiso con la comunidad? Y ahí pusimos una fotito del Ni Una Menos, porque justamente el cooperativismo no le da la espalda a esto que pasa en nuestros contextos, ¿no? Por supuesto que debemos apoyar y diseñar acciones también para todas estas causas. Hoy justo pensaba, hoy decían que sucedieron 70 femicidios en lo que va de esta etapa del año, y hoy, por ejemplo, se publicaron 3 más, y por eso decimos paren de matarnos, ¿no? Y eso, para mí, tiene que ver con el compromiso de nuestras cooperativas con la comunidad, tiene que ver con hacer acciones con nuestra comunidad también, entre cooperativas y con los espacios que hay en nuestra comunidad para que esta violencia termine de una vez por todas. A mí me parece importante. Y se pueden hacer acciones grandes como acciones muy pequeñas, como por ejemplo diseñar campañas de sensibilización y difusión para nuestras comunidades. Puede ser una acción que hagamos. Puede ser una manera de vincularnos por el bien vivir con nuestra comunidad. No sé qué piensan ustedes. Bueno, no sé si hablé muy rápido, si se entendió, porque tipo loro y se enumeré todos los principios, pero para terminar decimos inequidad de géneros no es justicia social, y por supuesto tienen el micrófono abierto para preguntar, para refutar, para acompañar todo lo que estuvimos diciendo. Gracias.